considera un elemento diferencial horizontal, vamos a decir, eso provoca que yo tenga que trabajar con dos regiones, por ejemplo, o con tres regiones de integración. Sin embargo, si yo trabajo con un elemento diferencial vertical, eso va a implicar que yo voy a tener que integrar primero con respecto a Y, después con respecto a X, y puede ser que el problema me dé o me permita integrar en una sola región. Entonces, vamos a ver los ejemplos que me va a permitir hacer eso, pero va a ser muy importante que yo no confunda esto. Cuando hago vertical, este es el orden de integración. Cuando hago horizontal, este es el orden de integración. Entonces, no hagamos al revés, ¿verdad? No agarremos y pongamos horizontal y después integremos así o algo así, ¿verdad? Bueno, perdón. Estaba explicando acá, me fui por las ramas y ¿verdad? Pero estaba explicando acá que entonces esto integramos así. El producto de esta primera integración me queda esto, entonces, ¿verdad? Que yo al evaluar, esto acá dice x al cuadrado, al evaluar esta x en 0 y 2, me va a dar una función f de y, y esto me va a dar una f de y. Entonces, yo voy a poder integrar nuevamente con respecto a y y evaluar hasta que me dé un valor numérico, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dio 2y, que ven que tengo que integrar obviamente con respecto a y, y acá 6y cuadrado, que tengo que integrar obviamente con respecto a y también nuevamente, ¿verdad? Integro todo esto y me queda al final un valor numérico menos 11. Entonces, el procedimiento va a ser siempre el mismo. Vamos a ir viendo, obviamente, después con ejercicios de aplicación más específicos, donde vamos a ver que al integrar primero con respecto a x, mi dominio de integración va a tener que ser una función de x, perdón, una función de y, ¿verdad? Para que justamente me quede en un segundo proceso, me quede efectivamente la función de y. Pero el procedimiento que le muestro acá, vamos a tener que aplicar siempre, siempre para todo, para todos los ejercicios de resolución de integrales múltiples. Tenemos otro ejemplo, me dice que sobre la región en x, y, tengo que considerar el punto entre x igual a 1 y x igual a 3, entre y igual a 1 y igual a 2, ¿verdad? Esto está acá, si tengo que graficar, sería más o menos así. Yo tengo mis ejes coordenados, yo puedo tener acá cualquier figura, ¿verdad? Esto sería x y z, entonces esto es y, x y z, respetando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, desde x igual a 1, supongamos que está acá, hasta x igual a 3, y de y igual a 1 a y igual a 2, entonces significa que esto que está acá es mi región R. ¿Está bien? Ahora, me puede pedir que yo calcule el área o me puede pedir que yo calcule el volumen, por ejemplo. Y si esto que está acá en el plano X y en la proyección de una superficie, ¿está bien? Vamos a suponer que esto es una superficie, Z igual a F de X y. Entonces yo con esto puedo calcular el volumen, ¿verdad? ¿Esto va a subir hasta dónde? Va a subir hasta que intersecte a la superficie. Entonces ahí tengo este volumen que está acá. ¿Está bien? Entonces esta región que está acá, obviamente ahora estamos haciendo algo muy analítico nada más, pero gráficamente saber dibujar esto en el plano va a ser muy importante. Ahora son rectas, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo casos donde en el plano X y tenemos intersección de varias curvas o curvas con una recta. Y la superficie que tengo que considerar en la parte en el eje Z es por ahí una superficie de una función, también una función trigonométrica, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante la interpretación geométrica o gráfica de esto que me está dando el problema de este tipo, que es un problema bastante básico también, ¿no? Este es un problema de límite superior e inferior que habrán visto en la parte teórica. En la primera parte se suele indicar algunas propiedades, algunos teoremas de los dominios de integración. Perdón, a mí me fui esto mucho.
si me voy a ver en mi tele. Bueno, seguimos. ¿Cómo le dije? Bueno, como decís, Laura, bueno, como dijimos, este ejercicio lo que me pide es que encuentre un límite superior e inferior para la integral, ¿verdad? Una integración, una integral doble en un dominio R de esta función. Perdón. Donde lo que me está diciendo es, básicamente, si yo en X tengo una región o un dominio que va entre 1 y 3 y va de entre 1 y 2 y la función va entre 2 y 13, lo que me pide es que encuentre un límite superior e inferior para el resultado perdón, de la integral, ¿verdad? Entonces, hay un teorema, o sea, hay pocos ejercicios que me explican, hay pocos ejercicios en el libro propuestos sobre este tema, pero en el desarrollo teórico muchas veces se explica esta parte para problemas de aplicación de dominios de integración, para manejar mejor la parte del dominio de integración de las funciones, ¿no? Entonces hay una propiedad que me dice que si la función que me está dando el problema, en este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado, va entre un límite inferior, m minúscula, y superior, m mayúscula, yo puedo obtener esos valores aplicando esta relación, ¿verdad? M por la región de mi área en el plano x y de mi función, va a tener un límite inferior de la integración que me está pidiendo el problema, que sería la integración de x al cuadrado más y al cuadrado diferencial área. Esto es lo que me está pidiendo el problema, es que yo busque el límite inferior y el límite superior. Y este, hay una propiedad que me dice que yo puedo obtener eso considerando los límites de mi función, ¿verdad? ¿Y cuál es el límite de mi función? El límite inferior es 2 y el límite superior es 3. Entonces yo a partir del límite inferior y superior de mi función, yo voy a poder encontrar el límite superior e inferior de la integración de mi función, ¿verdad? ¿En dónde? En la región R, que justamente está delimitada por esto. Entonces, eso no es nada más que calcular el diferencial área, ¿verdad? Para mi dominio o mi límite inferior, vamos a considerar el límite inferior de mi función, que está representado acá por ADR, ¿verdad? Que sería 2, ¿verdad? Que está acá. Entonces hago 2 por el diferencial área, que está acá, que diferencial área está representada por dx de y. Entonces esto implica que voy a integrar primero con respecto a x, por eso mi dominio va de 1 a 3, que es el dominio de x, y el resultado voy a integrar con respecto a y, que sería el del dominio 1 a 2, que es lo que me da el problema. Entonces, resolviendo esta integración, aplicando, o sea, considerando el límite inferior de mi función, yo voy a tener que el límite inferior de mi integral vale 4, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que me dice este ejercicio es que si mi límite inferior de mi, perdón, si mi función limita inferiormente en 2 para esta región de integración, el resultado de mi integral va a limitar en el punto inferior en el valor 4. Esto sería, obviamente, con respecto al eje Z, ¿verdad? Y con respecto al límite superior, hacemos lo mismo, pero consideramos 13, que sería el límite superior de mi función, ¿verdad?
que sería para la región R, que vale 13, aplicando el mismo procedimiento que vimos anteriormente, me va a dar entonces un valor numérico que vale 26. Entonces, como le dije, hay algunos ejercicios donde me piden que yo calcule cómo varían los límites superiores e inferiores de una integración de una función, dándome de dato cuáles son los límites inferiores y superiores, pero de esas funciones, o sea, de la función y de la región. Con eso yo tengo el límite superior y el inferior de la integral de esa función. Bueno, entonces, la respuesta a eso sería básicamente indicar de esta forma, ¿verdad? Que el límite inferior es 4, o que el resultado, o sea, yo puedo decir entonces que el resultado de la integración va a ir o va a tener valores, dependiendo de la región, ¿verdad? Principalmente, entre 4 y 26, ¿verdad? Perdón. Tenemos acá otro ejemplo donde me pide que me da una función y me pide que calcule la integral de esta función sobre la región 0,2 y 0,3, ¿verdad? Es decir, la región rectangular 0,2 y 0,3 sería básicamente lo que les dibujé recién, ¿verdad? Sería nuestro eje de coordenada 0,2 sería más o menos por acá y 0,3 sería más o menos por acá. Entonces mi región R sería esta que está acá, región R. Y acá arriba tengo la función, ¿verdad? Que está 3x cuadrado menos y, ¿cómo sería la función? Sería más o menos esto. Y me pide que evalúe esto sobre esta región, ¿verdad? Sobre esta región que me da el problema. Pero me pide que aplique el teorema de Fubini, ¿verdad? El teorema de Fubini, ahora han visto que me permite cambiar el orden de integración. Entonces yo con el teorema Fubini lo que hago es, decimos aplicar el teorema Fubini, pero es lo que le estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que yo puedo definir o yo puedo decidir con respecto a qué variable integro primero, ¿verdad? Y obviamente me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces integramos primero con respecto a la variable y luego con respecto a la variable x vemos lo que pasa. Eso implica que tengo mi función, mi región, ¿verdad? Va en x, esto de x, ¿verdad? En x va de 0 a 2 y en y va de 0 a 3. Si yo quiero integrar primero con respecto a la variable y, entonces pongo de y acá y después de x. Entonces, obviamente, mi integración, acá va a estar el dominio de y. E integro todo esto con respecto a y primero. Entonces, x, esto sería una constante, ¿verdad? Y lo único que tengo que considerar es esta variable y como variable efectivamente. Entonces acá ven que al ser una constante la integración aparece la y acá queda y cuadrado sobre 2. Evaluamos esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar obviamente una f de x. Bueno, esa f de x voy a poder integrar en función de x y me da el valor 15 en este caso. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Fubini? El teorema de Fubini me dice que yo puedo hacerlo de esta forma o puedo integrar primero con respecto a x y después con respecto a y me va a dar lo mismo. Y ahí está justamente la pregunta ahora, si me va a dar lo mismo para, o sea, ¿en qué me ayuda el teorema Fubini? Y el teorema Fubini justamente me ayuda, como le dije recién, ¿verdad? Si yo tomo mi elemento diferencial de la manera horizontal, vamos a decir, puede ser que mi problema se divida en varias regiones de integración, lo que es poco práctico, ¿verdad? Que si yo tomo mi elemento diferencial con una disposición vertical, que va a ser obviamente que, obviamente en algunos casos, va a ser que por ahí de esa forma yo tenga una única región de integración que haga que se simplifique más el cálculo. Entonces, yo tengo esa libertad a través del teorema Fubini de elegir cualquiera de los métodos. En este ejemplo, la verdad que no tiene mucha variación, pero les voy a mostrar ahora otro ejemplo donde sí es importante. Acá lo que nada más me muestra es cómo voy cambiando, ¿verdad? Acá en este segunda, integrando primero con respecto a la variable x. Entonces, el dominio de x está en la integración interior, el otro está en la integración exterior, pero el procedimiento es el mismo. Acá tengo que integrar primero considerando y una constante, y a ese resultado, que es esto que está acá, ya le integro, obviamente ahí desaparece mi x, me queda solamente un número constante y la variable que me queda por integrar. Pero ven que llego siempre al mismo resultado. Y justamente es el teorema Fubini, que era el teorema muy similar al teorema que habíamos visto también en la derivación, ¿verdad? De funciones de varias variables.
Este justamente es el ejemplo que les dije, que en este ejemplo sí se puede notar mejor la diferencia entre integrar primero con respecto a x o con respecto a y. Me dice que considere la doble integración en la región R de la función x seno de x y sobre la región en x de 0 a pi y en y de 1 a 2, ¿verdad? Entonces me pide que exprese la integral dada en las dos, en dos formas diferentes, es decir, básicamente que exprese con los dominios de integración y todo eso, para que integre primero con respecto a x, después con respecto a y, una segunda forma que sea la forma contraria de lo que vi en la primera parte, ¿verdad? Después, en base a eso me pide que yo analice si evaluar la integral doble en una forma es más sencilla en la otra, y por qué, ¿verdad? Como habíamos visto en el ejemplo anterior, no había diferencia, ¿verdad? En este que está acá vimos, este era con respecto a y primero, no hay ninguna complicación, es un ejercicio muy sencillo porque la función es muy sencilla, ¿verdad? No hay mucha complicación. Y este era integrado primero con respecto a x, tampoco es algo de otro mundo, no hay ninguna ventaja entre aplicar primero una forma o aplicar la otra que está indicada en esta parte, ¿verdad? En este ejercicio, sin embargo, sí hay una diferencia, por eso justamente me pide que analice, que evalúe si hay una más sencilla que otra. Y después, obviamente, me pide que evalúe. Ahí ya va a depender de mí, ahora si quiero evaluar de la forma sencilla, la forma más difícil. Obviamente, nosotros siempre estamos buscando la forma más sencilla. Acá tenemos, esta es la función que tenemos que integrar, ¿verdad? En la región R. Si quiero integrar primero con respecto a y, entonces nada más que pongo mi dominio acá, ¿verdad? De 1 a 2 y después de 0 a pi. Y si quiero integrar primero con respecto a x, cambio este orden nada más. Ese es justamente el teorema de Fubini. Ahora, yo puedo integrar, me conviene primero integrar con respecto a este. O de esta forma, ¿verdad? Vamos a ver en el análisis. Esta es la parte de dentro, ya justamente que yo analice. Vemos, si integramos primero respecto a y, podemos hacer el cambio de variable, ¿verdad? U igual a x, y. Entonces me queda de u igual a x de y, por lo tanto de y queda de u sobre x. Entonces, si yo integro primero con respecto a y, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Yo tengo que x va a ser una constante, solamente acá y tener la variable, pero al aplicar este cambio de variable, x y queda como u, ¿verdad? Pero de u se transforma en de u sobre x. Entonces el de u sobre x, esa x que estaba acá abajo, se va con la x que estaba acá, ¿verdad? Entonces me queda esta integración súper sencilla, ¿verdad? Que me va a dar, obviamente, una nueva función en función de x, porque ven que el dominio de integración de mi variable u, en este caso va desde x hasta 2x, entonces la respuesta de la integración de esto va a ser, obviamente, una función de x que voy a poder integrar después con respecto a esa variable. Ahora, analicemos ahora qué pasa si integramos primero con respecto a x. Si integramos con respecto a x, ¿qué pasa? Acá está mi función, ¿verdad? Yo tengo acá x y tengo acá x. Entonces, yo tengo una integración tipo u por v, ¿verdad? No voy a poder hacer, no voy a poder hacer un despeje o algo así directamente. Entonces, necesariamente, voy a tener que aplicar integrar por partes, que ya es algo que habían visto ustedes en análisis 1, ¿verdad? Entonces, al aplicar integrar por partes, u es igual a x, ¿verdad? Y du, perdón, dv va a ser igual a seno de x y de y, ¿verdad? Perdón, de x. Este es el ejemplo de si integramos primero con respecto a y. Entonces, tenemos que hacer la integral por parte, que integral por parte, yo suelo enseñar análisis 3 y en análisis 3 me acuerdo en un examen donde a un alumno le salió un ejercicio que teníamos que resolver por integral por parte, ¿verdad? Y le costó un poquitito aplicar ese método. Entonces, por ahí algo que vemos mucho en análisis 1, pero después ya en análisis 2 y análisis 3, con mucha más razón, nos cuesta más ya aplicar. Entonces, yo ya de entrada puedo definir que si yo escojo esta segunda opción, va a ser un poco más complejo la integración, ¿verdad? Entonces, como dijimos, voy a tener que hacer un u por v. Entonces, este sería u, esto sería dv, aplico el método de u por v. ¿Conocen el método u por v seguro ahora? Y me queda esto que está acá para integrar. En la primera integración, solamente en la primera. Entonces, resolver todo esto y después recién la respuesta que va a ser más larga otra vez, integrar con respecto a y,
va a ser mucho más complejo que esto que está acá, ¿verdad? Porque esto encima que va, es una integral súper sencilla, que es la integral de seno, que está en tabla, pero que sabemos todo de memoria, me va a dar una respuesta a un polinomio bastante sencillo, ¿verdad? Que integrar un polinomio va a ser lo mismo que el ejemplo, el ejemplo anterior que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, obviamente, analizando esto, podemos ver que integrar primero con respecto a la variable y va a facilitar el cálculo. Y en este tipo de ejercicio es cuando tiene mucha importancia la aplicación del teorema Fubini. O saber que existe, ahora igual el teorema Fubini, ahora viendo una vez, nosotros ya sabemos que existe, entonces aplicamos para cualquier caso. Pero va a ser muy importante, y les diría yo que en la mayoría de los ejercicios, que hagamos este tipo de análisis para saber si, si por cuál método, por qué orden nos conviene integrar primero. Creo que lo mismo se aplicaba también en lo que habíamos visto de las funciones de varias variables, ¿verdad? Por ahí convenía derivar primero con respecto a uno, después con respecto a otro, entonces justamente ahí tomamos la ventaja del teorema de Clairaut. Entonces, en el ítem C, me pedía que yo evalúe la integral, obviamente voy a aplicar nada más que el método más sencillo, que era integrando primero con respecto a I, que era justamente esto, la integral de seno de menos coseno, evalúo, me da el polinomio, que le había dicho. Entonces, nada más que acá, puedo aplicar la propiedad de distribución, calculo la integral de esta, la integral de esta, y me da esta función que está acá. Entonces, evalúo de 0 a pi, y me da la integral igual a 0. Entonces, va a ser muy ventajoso que aprendamos o que sepamos. Aprender no, porque no hay mucho que aprender, pero sí escoger el orden de integración que nos favorezca para cada caso. Este ejercicio nada más para trazar regiones de integración. Eso en realidad es algo que ustedes ya saben ya, más o menos. Me dice que hay una región, ¿verdad? Comprendida entre x igual a menos 1 hasta x igual a 2. Y la función y está delimitada por la recta y por la parábola, ¿verdad? Entonces, como les dije, las regiones que estaban delimitadas en los ejercicios anteriores eran regiones rectangulares, eran regiones que estaban delimitadas por rectas con respecto a los ejes coordenados, no había mucha complicación, pero la complicación ya está cuando tenemos que analizar una región que está formada por la intersección de varias curvas o curvas con rectas. Entonces acá tenemos el eje coordenado, tenemos la curva y igual a x cuadrado, la recta y igual a x menos 1, y las rectas x menos 1 y x igual a 2. Entonces, esa sería mi región de integración, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este ejercicio que está acá, ya justamente podemos plantear ya el tema del dominio de integración, la región de integración. Como dijimos, nosotros tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos integrar primero con respecto a y o con respecto a x. Vamos a suponer que queremos integrar primero con respecto a y. Si queremos integrar primero con respecto a y, entonces vamos a tener que, dijimos, tomar un elemento diferencial de esta forma, ¿verdad? Y voy a tener que integrar y es una doble integración, ¿verdad? Va a ser un diferencial área, va a ser un dx, perdón, di, dx, para este caso, en una región R. Mi región R, yo puedo escribirlo de esta forma, x va a ser numérico, x va a estar acá, en este punto, entonces ya tiene que ser numérico, no hace falta que sea una función, va a ir desde menos 1, esto ya me da el problema, hasta 2, ¿verdad? Y la variable y, yo veo que va a ir desde este punto hasta este punto, tengo que analizar, ¿verdad? En todo el recorrido, el límite inferior siempre va a ser la recta y igual a x menos 1. Entonces ahí no hay ningún problema, puedo poner y igual a x menos 1. Y en el límite superior, yo veo desde acá hasta acá, mi límite superior siempre va a estar definida por la parábola, entonces este va a ser mi dominio, ¿verdad? Entonces esto va a ser entonces mi integración va a ser de menos 1 a 2
y de x menos 1 a x al cuadrado. Y acá yo integro una f de x si es que tengo, ¿verdad? O un diferencial área directamente que va a ser dy de x. Entonces, ese es para el caso de que mi elemento diferencial sea vertical. ¿Qué pasa si es horizontal mi elemento? Voy a tener que integrar primero con respecto a x y después con respecto a y, pero yo veo que hay una variación acá, ¿verdad? Vamos a dibujar acá nuestro elemento diferencial. ¿Está bien? Entonces, el límite inferior, si yo voy a analizar, vamos a suponer que yo analizo este sentido, ¿verdad? El límite inferior para un tramo que va desde acá hasta acá está definido por este. ¿Está bien? Y el límite superior está definido acá por este. Por x igual a menos 1 y acá por la recta y igual a x menos 1. Si yo subo un poco más, si yo sigo subiendo mi elemento diferencial, a partir de acá cambia mi límite superior, ¿verdad? Voy a tener esta porción, y acá sí que se me arma un bolonqui, ¿verdad? Pues acá tengo que dividir otra vez este, porque tengo como límite inferior, tengo este, y como límite superior tengo esta recta, y después a partir de acá continúo haciendo mi límite inferior la curva parabólica, pero acá ya mi límite superior es esta recta que está acá. Entonces, básicamente tengo 1, 2, 3, 4 regiones. Entonces, acá ven que se arma un completo despelote si es que yo, por desconocimiento o por distracción, tomo mi elemento diferencial de esta forma y pretendo hacer mi región de integración, ¿verdad? En un dominio, en un orden de integración de x, de y. Entonces acá justamente, si yo ya sé que por el teorema de Fubini esto es igual a esto, entonces yo obviamente acá me va a convenir aplicar este orden de integración. Este básicamente es el secreto de esta unidad. No hay mucha complicación con respecto a lo que ya vieron todo. Engloba mucho lo que vimos principalmente en unidad 3 y 4, pero la forma en la que ustedes planteen los problemas va a ser muy importante para que ustedes resuelvan de una manera más eficiente, vamos a decir. Aquí tenemos otro ejemplo, me dice que escriba la integral para la región del diferencial área, o sea, donde tengo que calcular esta área por integral doble sobre la región que me está mostrando. Me pide que use secciones transversales verticales, es decir, integrar primero con respecto a y, después con respecto a x, y la sección en el punto B, secciones transversales horizontales, es decir, cambiar el orden de integración. Sabemos que el resultado tiene que ser el mismo, pero vamos viendo cómo varía para cada caso. Entonces, para las secciones transversales verticales, tenemos acá mi elemento diferencial, indicado en color rojo. Mi área va a ser de y de x, para este caso. Yo analizo este sentido del dominio. Entonces, para el eje y, se va a ir desde y igual a 1, ¿verdad? En la parte inferior, hasta el techo, que sería y igual a la curva, ¿verdad? Y la curva vale e a la x. ¿Está en función de x? Siempre tiene que estar en función de x. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar eso y el resultado tengo que después integrar con respecto a x, ¿verdad? Creo que está de más en realidad decirle que eso necesariamente tiene que ser en función de x, porque si no saben eso, no se dan cuenta al momento de integrar, y se van a dar cuenta de que no tiene sentido lo que están haciendo o que no les va a salir nunca el resultado, ¿verdad? Pero por las dudas desde el vamos, le diría que siempre tengan en cuenta que cuando van a buscar el dominio de esto primero que van a integrar, tiene que estar en función de la siguiente integración o de la siguiente variable que van a integrar. Para la última, obviamente, eso ya no aplica. Tiene que ser nada más que un número, no tiene que ser esto en función de y. Entonces, x, si yo analizo en este sentido, va desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces, me pide que nada más que escriba la integral, entonces mi integral para el primer caso sería esto que está acá. Para el segundo caso tomamos secciones transversales horizontales, ¿verdad? Entonces, primero integramos con respecto a x. Eso significa que el dominio en x va a estar en función de y, ¿verdad? Entonces, yo analizo desde este lado, ¿verdad? Entonces, mi variable y, como dijimos,
va a ser un número, no va a ser en función de x. Entonces vas desde y igual a 1 hasta este punto, que sería para x igual a 2, ¿verdad? Que sería y igual a e al cuadrado. Por eso es e al cuadrado, porque estamos considerando para intersección con la recta x igual a 2. Y con respecto a y, perdón, con respecto a x, tiene que ser una función de y, necesariamente. Entonces, en la parte de abajo tenemos esto que está acá, ¿verdad? Yo tengo que despejar x en función de y de esta ecuación, ¿verdad? Que hacemos nada más que aplicando logaritmo natural a cada lado, y despejando me va a dar entonces logaritmo natural de y en la parte inferior, y en la parte superior, que sería el techo de mi elemento diferencial, tengo x igual a 2, ¿está bien? Entonces, ven que nuevamente acá se cumple esto que les dije, que mi primera integración, la variable de primera integración, tiene que tener un dominio en función de y. Entonces sería nada más que esta es la integración. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? Obviamente depende de cada caso. Pero para mí que era más fácil si utilizamos un elemento un elemento vertical. Tenemos otro ejemplo donde me pide que trace la región de integración y evalúe la integral donde R es la región acotada por las rectas igual a X, igual a 2X, X más Y igual a 2. Tengo mi plano cartesiano, tengo la recta Y igual a X, tengo la recta Y igual a 2X y la recta X más Y igual a 2, que son las rectas que están delimitadas en mi región de integración. ¿Dónde está R entonces? Está justamente acá en este sector. Esta es la región de integración. Me pide, no me dice nada, ahora no me dice con respecto a qué tengo que integrar, pero vean, si yo quiero integrar con un elemento diferencial, si quiero integrar primero con respecto a y, ¿verdad? Primero con respecto a y, entonces yo tengo acá una división. ¿Por qué? Porque acá está mi elemento diferencial, ¿verdad? Y desde acá hasta acá, abajo no hay problema, acá arriba, de acá hasta acá, tengo el mismo techo, ¿verdad? Que sería la recta igual a 2x, pero a partir de este punto, la parte de abajo sigue siendo mi base, pero la parte superior ya es otra recta ya. Entonces voy a tener dos regiones de integración. Vamos a decir, básicamente, siempre tenemos que tratar, siempre que se pueda, de hacer una integración que tenga una región de integración. En este caso, si yo hago con respecto a x, tengo esta condición. Si yo hago con respecto a y, si yo hago la integración horizontal, va a ser un elemento diferencial así, exagerando, ¿verdad? Yo voy a ir de este punto hasta este punto, voy a tener la misma base, y de este punto hasta este punto voy a tener el mismo techo. Pero el techo va a cambiar a partir de acá, ¿verdad? Va a ser esta recta azul ya. Entonces voy a tener dos nuevamente, va a ser esta región y esta región que está acá. Entonces, en este caso, haciendo ese análisis rápido, yo ya puedo darme cuenta que no tiene mucho sentido estar buscándole qué región. Puedo tomar indistintamente. En este caso, creo que integré primero con respecto a y, ¿verdad? De todas formas, necesito estos puntos de intersección, porque justamente va a cambiar a partir de este punto, entonces mi dominio va a tener mucho que ver con la posición de este punto A y este punto B. Para el punto A, igual o nada más que las curvas, perdón, la recta verde y la recta azul, me queda entonces la intersección en x igual a 2 tercios, lo que me da una coordenada y igual a 4 tercios. Entonces esa es la ubicación del punto A. Y para el punto B, tengo que igualar la recta roja y la recta azul. Entonces me queda x igual a 1, y para x igual a 1 me queda entonces y igual a 1. Sería más o menos por acá. Entonces, ya dibujado a escala para eso. Entonces, yo con esos puntos, yo tengo por una parte dónde va a empezar a cambiar mi dominio de integración, y en el punto B, en este caso, hasta dónde yo voy a integrar, si es que estoy integrando primero con respecto a y. Si yo integro con respecto a x primero, el punto B me va a dar mi punto de variación de la región, y mi punto A me va a dar mi límite superior para la integración. Como le dije, en este caso, creo que integré primero con respecto a y. Bueno, entonces, estas son las dos regiones, ¿verdad? Integro primero con respecto a y, la función que me da, la función es xy. Entonces, con respecto a y, el dominio va a tener que estar en función de la variable x, porque integro con respecto a y. Como dijimos, va en la parte inferior,
la base es X y el techo es 2X. Y con respecto a X tengo que ver numéricamente, ¿verdad? Numéricamente entonces va desde X igual a 0 hasta este punto que era X igual a 2 tercios. Entonces hasta ahí sería la integración de esta área que está acá, de esta región de esta área. Me falta ahora este sector que está acá. Entonces sumando eso, me queda, respetando el mismo orden de integración, ¿verdad? Desde Y igual a X, ¿verdad? La base sigue siendo la misma, pero el techo ahora cambia, es 2 menos X, ¿verdad? Porque despejo acá y me queda 2 menos X, entonces el techo de mi elemento diferencial que está acá. Voy a dibujarlo acá para dejarle más o menos para que tengan como referencia. Entonces, tengo un elemento diferencial, así, que me sirve solamente para este tramo, hasta esta región, y en la zona amarilla tengo el mismo elemento diferencial, pero cambia básicamente el techo. El techo me refiero al límite superior, ¿verdad? El límite superior de mi integración. Entonces, una vez que tengo ya planteado, una vez que tengo todo resuelto eso, ven que la integración que tengo que hacer, si respeto ese orden que les expliqué, ya es muy sencillo, ¿verdad? No hay mucha complicación. Entonces, en este caso, va a ser rápido porque, como les dije, es el mismo procedimiento que el anterior, ¿verdad? Si tienen una duda me preguntan, pero acá ya es lo mismo, ¿verdad? Es integrar primero con respecto a Y, X es constante, acá lo mismo. Aplico los dominios de integración, me queda una función de X, integro esa función de X y evalúo en el dominio numérico. Entonces me queda 38 sobre 81 unidades al cuadrado o metros cuadrados, dependiendo de las unidades que estamos utilizando. Unidades de superficie, lo podemos llamar genéricamente. Acá tenemos otro ejemplo donde me dice que evalúe la integral de la función 3X cuadrado más Y cuadrado, diferencia el área donde el dominio va en Y, entre menos 2 y 3, y en X va entre la curva y cuadrado menos 3 y la recta y más 3. Entonces, esta sería la curva, ¿verdad? Esta sería y cuadrado menos 3, perdón, X más raíz de X más 3, y este sería menos raíz de X más 3, ¿verdad? En la figura A y en la figura B, son las mismas figuras, la misma región. Esta sería mi región, mi dominio D. Toda esta área sería el dominio D, que es igual que esto. Pero me muestra que si yo considero elementos diferenciales verticales, es decir, si yo integro primero con respecto a Y y después con respecto a X, yo voy a tener dos regiones. Por eso me muestra estos dos que están acá, ¿verdad? Porque desde acá hasta acá, hasta este punto, yo tengo una variación, ¿verdad? Va a variar principalmente mi límite inferior, porque mi límite inferior acá, para este tramo va a ser hasta este punto, va a ser la curva, pero para acá va a ser la recta. El límite superior no va a cambiar, el límite superior va a ser siempre esta ecuación que está acá. Entonces, si yo aplico eso, va a tener esta región de integración. Si yo, en cambio, decido utilizar el elemento diferencial horizontal, entonces, desde este punto hasta este punto, mi base y mi altura o mi límite superior no varía, siempre va a ser el mismo. Entonces, voy a tener solamente un dominio o una región de integración. Entonces, obviamente, para este caso, ven que sí importa mucho cuál es el orden de integración. Como les dije, el resultado va a ser siempre lo mismo por el tema del teorema de Fubini. Pero nosotros tenemos que buscar siempre una practicidad, ¿verdad? Entonces, las secciones verticales me va a permitir calcular el área haciendo de Y de X, y la sección horizontal me va a permitir que calcule el área haciendo de X de Y. Obviamente, la opción B va a ser la más práctica, donde yo voy a tener que integrar primero con respecto a X, entonces mi variable X va a tener un dominio en función de Y, ¿verdad? Entonces, acá tengo mi límite inferior, en este caso es la curva, ¿verdad? Y cuadrado menos 3. Mi límite superior es la recta y, perdón, X igual a Y más 3. Y en Y me voy a ir numéricamente, entonces veo mi límite inferior en Y, en este caso vale menos 2, y mi límite superior en Y vale 3. Entonces ahí ya tengo ya delimitado, vamos a decir, mi dominio. Acá mi dominio ya me dio ya más o menos en la opción que está ahora. Pero nada más que en esta gráfica me muestra
justamente porque este dominio de integración es mejor que este que está acá, ¿verdad? Es más práctico, podríamos decir. Entonces, la integración que me está pidiendo en el dominio de sería básicamente esto que está acá. Una vez que ya planteamos acá ya la integración, repito nuevamente, es bastante sencilla, ¿verdad? Nada más que la integración de un polinomio que está desarrollado acá y me queda 2375 sobre 7. Tenemos otro ejemplo acá donde me pide que exprese la región de mostrar la figura como una unión de regiones, me dice, y evaluar la integral. Entonces, yo tengo esta mi función que tengo que integrar en mi diferencial área y me dice que yo puedo la región de integrar como una unión de regiones. Que es justamente lo que tengo acá, ¿verdad? Entonces, yo puedo tomar un elemento diferencial horizontal, ¿verdad? Que vaya subiendo. Entonces, voy a tener de acá hasta acá un mismo elemento diferencial. Desde acá hasta acá voy a tener un segundo elemento diferencial, ¿verdad? Entonces, con dos regiones yo ya me voy a poder manejar bastante bien. Otra opción sería si quiero tomar vertical, ¿verdad? Entonces, desde acá hasta acá voy a tener una región. Acá abajo me va a quedar otra región. Acá arriba voy a tener una región donde esta va a ser la parte inferior. Este sí voy a tratar de dibujarlo porque acá ya queda un poco más complicado el tema. Bueno. Esta sería una región, ¿verdad? Esta sería una región de integración. Después, esta sería otra región de integración. Después acá arriba, este inferior y este superior. Ah, no, acá tengo una nomás. Sería otra región de integración. Tengo tres regiones de integración, entonces, en este caso. Es mucho más complicado en ese sentido hacerlo con una vertical, entonces, ¿verdad? Sería otra región de integración. Pero acá tengo muy complicado, ¿verdad? Porque acá la vertical ya no me conviene, ¿verdad? Porque la vertical, ¿cómo va a ser? Un límite inferior y superior va a ser el mismo. Entonces, eso no se tiene que hacer analíticamente. Siempre tiene que ser una curva diferente, si no, me va a dar un resultado sin sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que mi elemento diferencial, desde acá hasta acá, yo tengo que tomarlo de esta forma. Y desde acá hasta acá, tengo que tomarlo de esta forma. Justamente a eso se refiere el tema de la unión entre regiones. Entonces, sabiendo ya que vamos a hacer así, de esa forma, nosotros podemos ya sencillamente delimitar de esta forma. Hacer un dominio 1, que va a ir desde este punto hasta este punto, donde yo voy a tomar un elemento diferencial vertical, es decir, todo lo que yo integre en esta zona va a ser integrando primero con respecto a y después con respecto a x, y en el dominio 2 y en el dominio 3 yo voy a tener que considerar el elemento diferencial horizontal. Entonces voy a tener que integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, en un mismo problema yo puedo hacer de diferentes formas, pero obviamente acá mi función tiene que ser siempre la misma. O sea, para el dominio 1 integro esta función, para el dominio 2 integro esta función y para el dominio 3 integro esta función. Solamente que voy seccionando mi dominio, vamos a decir, ¿verdad? Que no es lo mismo que habíamos visto anteriormente donde aplicamos la propiedad de distribución del operador integral. Entonces, esto también es algo que se puede hacer cuando tenemos una región muy complicada o con muchas curvas, con muchas variantes. Nosotros podemos separar esto directamente y integrar en diferentes puntos. Diferentes dominios, perdón. Entonces, tendríamos esto. La integración en el dominio 1 de la misma función, en el dominio 2 de la misma función y en el dominio 3 de la misma función. Sumamos nada más así como está ahí. En el dominio 1, que sería esto que está acá, estoy con un elemento vertical. Entonces, primero integro con respecto a y y después con respecto a x. En i me voy desde i igual a 0, que sería esto que está acá, y arriba me voy hasta la curva, ¿verdad? En i igual a x más 2 al cuadrado, que sería esta curva que está acá. Y en x va a ir, obviamente, desde menos 2, ¿verdad? Hasta x igual a 0. En el dominio 2,
tengo horizontal, entonces integro primero con respecto a x, eso me dice que mi x tiene que estar en función de y, entonces va a ir mi dominio desde x igual a 0, que sería este punto, hasta el superior, que sería la curva x igual a y menos 1 sobre 16 y al cubo. ¿Está bien? Entonces ya integré toda esta parte, y toda esta parte me falta la parte de abajo. También tenemos un elemento diferencial horizontal. Entonces integramos primero con respecto a x, la misma función, pero acá va a ir desde x igual a menos 2, que sería esto, hasta la parte de arriba, que no varía desde este punto hasta este punto, que va a ser la misma ecuación que habíamos visto acá, ¿verdad? Porque esta curva que está acá es la misma. Toda esta curva que está acá. Y el y va a ir desde y igual a menos 4, que sería el punto más bajo, hasta y igual a 0, que sería el punto más alto. Entonces, integrando de manera independiente cada región y sumando finalmente, yo puedo tener el resultado. El procedimiento va a ser el mismo, la respuesta final va a ser el resultado de la primera integración, posteriormente derivo, integro con respecto a la variable que me queda o que me faltaría, y sumo algebraicamente todo y me va a dar la respuesta. Esta que está acá es una técnica, o sea, una salida viable muy útil para el caso de que la región esté diseñada de manera tan muy compleja. Ahora, o sea, ustedes tienen esa libertad de poder hacer esto en ese tipo de ejercicio. Acá tenemos ya lo que sería, en los ejemplos anteriores veíamos lo que era área. Acá ya me pide que encuentre el volumen de un sólido delimitado por unos planos y planos coordenados y un plano oblicuo, ahora que sería 2x más 3y más z igual a 6. Si graficamos eso, sería más o menos este que está acá. Me pide que calcule el volumen de esto que está acá. Ustedes saben que cuando calculamos volumen, lo que hacemos es lo que les mostré recién, ¿verdad? En un ejercicio. Tenemos acá una región. Esta sería la región que está sobre el plano x, y. Y nosotros integramos esto que está acá, ¿verdad? Esta región con un elemento diferencial. Con un elemento diferencial de esta forma, que tiene una altura que va hasta la curva z. Esto lo han visto en la parte teórica. Va hasta la curva z igual a f de x, y. Y esto que está acá voy integrando para que barra todo este sector que está acá de mi región R. Entonces, si yo tengo esto que está acá, básicamente lo que yo tengo que hacer es o buscar un elemento diferencial que esté acá, ¿verdad? Vertical o horizontal, que va a tener, obviamente, un volumen, va a ser más o menos como una cuña esto, ¿verdad? Hasta que intersecte el plano. Sería más o menos así. Entonces, este volumen que está acá, que yo calculo diferencialmente, yo voy integrando después con respecto a x y me va a dar una respuesta. Entonces la primera integración me va a dar este pequeño volumen y la segunda integración lo que hace es darme todo el volumen del triángulo, vamos a decir, de la pirámide que está acá. Entonces, como nosotros lo que hacemos es pararnos acá arriba, ¿verdad? Pararnos acá arriba, mirar en este sentido, vemos la región de integración. La región de integración sería esto, o el dominio, la región en realidad, dominio es otra cosa, la región es esta, entonces yo tengo que siempre trabajar en esto que está acá y saber que, conocer esta recta de intersección, ¿verdad? Esta recta de intersección se da nada más que haciendo de esta ecuación 2x más 3y más z igual a 6, que me da el problema, esto hago igual a 0 porque me estoy bajando hasta este plano, ¿verdad? Que es para z igual a 0, y me queda finalmente esta recta que está acá. Entonces, yo en esta recta defino si trabajo con un elemento diferencial de esta forma o un elemento diferencial de esta forma. Nuevamente, por la forma de la ecuación, no hay una gran complicación entre elegir una horizontal o una vertical. En este caso, no hace la diferencia. Aplicando un elemento diferencial vertical, donde vamos a integrar primero con respecto a y, por lo tanto, el dominio de y va a ser una función de x, ¿verdad? Va a ir desde y igual a 0 hasta y igual a la recta, despejo de esta ecuación la variable y, y tengo esta expresión, y x va a ir desde x igual a 0 hasta la intersección, que sería x igual a 3. Entonces me queda esto que está acá. Este es el techo, ¿verdad? Este es el diferencial área,
Entonces, área por altura es igual a el volumen, ¿verdad? Yo tengo acá, esto es el área, ¿verdad? Y esto que está acá sería la altura Z, ¿verdad? Z, que es mi f de x. Entonces yo tengo que, de esa recta que me dé, esa ecuación del plano que me dio, yo tengo que despejar Z, y lo que tengo que integrar acá es justamente Z igual a f de x. Entonces, tomando un elemento diferencial, un diferencial área, que sería esto que está acá, multiplico por la altura y voy a tener el volumen que les dije ahora, que sería este volumen. Entonces, integrando una vez, tengo el volumen de ese elemento diferencial, e integrando la segunda vez, tengo el barrido a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, dependiendo de lo que estoy considerando. Entonces, el volumen va a ser la altura por el diferencial área que está acá. En este caso, integro primero con respecto a Y. Este es el dominio que ya le expliqué dónde salió. Y desarrollo numéricamente y me quedan entonces 6. 6 unidades al cubo, 6 unidades de volumen, 6 metros al cubo. Eso va a depender, igual que vimos en la unidad 3, de lo que me esté pidiendo el problema. Haciendo el mismo ejercicio, pero considerando un elemento diferencial horizontal. Entonces, integro primero con respecto a x, por lo tanto el dominio de x va a estar en función de y. Hago lo mismo que el anterior, nada más que despejo acá x en función de y, me queda esta función, y el procedimiento es el mismo. Bien, como le dije, por la ecuación del plano que me da el problema, no hay mucha complicación, no hay mucha diferencia entre integrar de la forma anterior o de esta forma, siempre me va a dar el mismo resultado, y en este caso no hay una diferencia entre uno y otro. Esos entonces son los conceptos básicos que tenemos que comprender o que aplicar cuando estamos haciendo integral doble. Lo mismo va a ver que se replica con integral triple, solamente que tenemos una variable más. Entonces, como le dije, el procedimiento de integración va desde la integral más interna hasta la integral más externa. Y esa consideración de que el dominio de la variable que vamos a integrar primero tiene que estar en función de la variable que vamos a integrar después, se aplica también para la parte de integrales triples. Y ahora vamos a empezar a ver lo que es la aplicación de la integral doble, ¿verdad? Que es cálculo de volumen, cálculo de superficie, cálculo de masa, que hoy ya no vamos a ver esa parte, pero vamos a ver hasta la parte de área y volumen por lo menos. Me pide el problema que encuentre el volumen del sólido que se encuentra debajo del paraboloide, me da la ecuación del paraboloide, y el disco, que es un disco desplazado, ¿verdad? Entonces, gráficamente tenemos este problema que está acá. Podemos resolverlo en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? En este caso, considerando va a depender mucho también. Por ejemplo, cuando vamos a ver la parte me adelanto un poco y cuando les digo que cuando vemos la parte de integral triple, lo que vamos a ver que se resuelve por integral, perdón, por coordenadas cilíndricas o por coordenadas esféricas, se puede resolver también por coordenadas cartesianas, pero muchas veces simplifica, pero enormemente luego si es que aplicamos las coordenadas esféricas y cilíndricas. Lo mismo acá. En este caso, este ejercicio se resuelve de una manera más práctica o más fácil si aplicamos coordenadas polares, ¿verdad? Pero ustedes pueden resolver por coordenadas cartesianas, solamente que eso podría llevarle un poco más tiempo, un poco más de desarrollo, que como siempre digo, se presta, vamos a decir, a la posibilidad de que se comete algún error. Entonces, hacemos el cambio de coordenadas polares. Creo que esto ya habrán visto también ya, ¿verdad? Esta es la ecuación de mi cilindro, de mi disco que está en la parte inferior, que va a ser el punto donde yo voy a definir mi dominio o mi región, ¿verdad? Esta sería mi región R. Entonces, en esa ecuación tengo que encontrar mi cambio de coordenadas polares, obviamente también en la parte de la superficie, ¿verdad? Pero vamos a empezar por acá. Esta es mi ecuación del disco. Si yo desarrollo el cuadrado del binomio, me queda esto. Desarrollando, el 1 con el 1 se va, queda el 2x de este lado. Y el cambio de coordenadas polares me dice esto, ¿verdad? El ρ, o R, no sé cómo le habrá mostrado el Inge, pero esto puede ser R o puede ser ρ. Generalmente llamamos R que está acá porque cuando vemos coordenadas cilíndricas, no, esféricas,
Rho sería lo que se mide en la parte de abajo y perdón, R sería lo que se mide en la parte de abajo y Rho es lo que se mide en la parte de arriba, entonces ahí cambia un poco. Pero de todas formas, este es el radio de coordenadas polares que vamos a ir indicando para cada caso, ¿verdad? Por ahí si no recuerdo ninguno. Yo tengo una curva así, ¿verdad? Yo puedo definir los puntos, cada punto de esto, ¿verdad? Por coordenadas cartesianas, es decir, por cada uno de estos valores yo voy a tener un I1, un X1, aquí voy a tener un X2 y un I2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y en coordenadas polares lo que yo necesito es las nuevas variables son por cada punto. Yo voy a tener un radio y un tita, radio 1 y tita 1. Y por ejemplo acá, un radio 2 y un tita 2. Entonces ese sería el cambio que nosotros, para ubicar cada punto de mi curva, de mi recta o lo que sea, en este caso sería la curva de mi disco, yo puedo cambiar de esto a esto aplicando esto que está acá. El desarrollo teórico de esto. Creo que el Inge siempre muestra, entonces no, en esa parte yo ya no me meto en cómo se hace la demostración para llegar de esto a esto, pero al final de la demostración tenemos que el radio va a ser igual a x al cuadrado y al cuadrado por Pitágoras y x entonces va a ser r coseno de tita y va a ser r seno de tita. Sale más o menos de esos valores que yo le mostré en el gráfico anterior. Entonces aplicando el cambio de variable a coordenadas polares, perdón, cambio de coordenadas, no cambio de variable. Bueno, cambio de las variables, pero le llamamos hoy en cambio de coordenadas, de cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Vamos a tener que esto, introduciendo acá, me va a dar finalmente que el radio va a ser igual, el radio máximo en este caso va a ser igual a 2 coseno de tita, o que el radio va a cambiar en función de tita. Entonces, yo lo que tengo es que yo tengo acá un radio, yo tengo acá otro radio, ¿verdad? Y con cada radio va a ir aumentando hasta llegar acá y después va a ir disminuyendo. Pero con cada valor de tita, con cada valor de tita, entonces, que sería la apertura con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces sería un tita, por ejemplo. Por cada valor de tita me va a dar una prolongación del radio, entonces eso me va a definir varios puntos que justamente va a ser el disco que me está dando el problema, que se dibuja con esta ecuación. Entonces, eso representa este valor que está acá. Este valor. Y a mí me falta definir en coordenadas polares mi techo, ¿verdad? No, no, el techo que sería esto que está acá, ¿verdad? Mi paraboloide. Yo no puedo cambiar a coordenadas polares solamente mi región del plano de XY, donde está mi región de integración. También tengo que cambiar mi techo. Entonces, de esta ecuación también yo tengo que z va a ser igual a 4 menos r al cuadrado, porque justamente x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Vale r cuadrado, entonces de acá despejo, saco el factor común nada más, el negativo me va a quedar finalmente que z va a ser 4 menos r cuadrado. Entonces, en vez de utilizar x y, son estas dos las ecuaciones que voy a estar utilizando para resolver el problema. El dominio, como dijimos, se define en el plano x y. Ahora tengo mi dominio en función de la variable R, que es el radio, y tita, que es la abertura con respecto al eje X. Entonces, acá están los diferentes radios que voy a ir teniendo en función de tita. Está nada más que dibujado esquemáticamente, pero cada radio me va a dar un punto en el cual yo voy a tener que dibujar este dominio de la región de la integración. Entonces, de este gráfico yo puedo ver que tita, bueno, R, porque se hace de R de tita, ¿verdad? Hay una fórmula ya para calcular el volumen en este caso, ¿verdad? Que es la integral doble en el nuevo dominio de la función de R de tita por R de R de tita. Esa es la expresión también que le habrá mostrado el ingeniero. No sé si le llegó a mostrar ya la parte de coordenadas polares, pero en el caso de que no, les dejo ya este ejercicio para que ustedes más o menos cuando vean la parte teórica, para que vean ya cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, como voy a integrar primero R, porque la expresión es R de tita, ¿verdad?
El volumen en coordenadas polares sería f de r tita, r de r de tita. Esta es la expresión que van a ver en la integración, ¿verdad? Entonces, tengo que integrar primero con respecto a r, por lo tanto, r va a ser una función de tita. ¿Y cuánto vale r? Va a ir de 0, que sería más o menos acá, desde el origen, el primer punto es 0. Esto va a ir aumentando hasta un valor máximo, ¿verdad? Que en este caso va a ser el r máximo que habíamos sacado del paso anterior, ¿verdad? Que va a ser r igual a 2 coseno de tita. O en todo caso veo que es para coseno de, perdón, para tita igual a 0, yo tengo acá que el diámetro iba desde 0 a 2, entonces yo voy a tener que 2 por 1 es 2, entonces también puedo tener esa equivalencia, vamos a decir, para ver si estoy sacando bien el dominio de r. Entonces, r va desde un valor mínimo que vale 0 hasta 2 coseno de tita, y tita va desde, acá no está dibujado, creo, voy a dibujar más o menos, medimos tita con respecto a x, ¿verdad? Acá le voy a dibujar más o menos. Esto es x, esto es y, y esto es si miro desde arriba, ¿verdad? Tendría que haber sido un círculo, pero la idea es que sea más un círculo. Entonces, esto que está acá viene hasta 2. Dijimos que los radios van desde este punto, después yo me iré abriendo acá, ¿verdad? Entonces yo mido hasta, como voy a venir hasta acá, yo me mido desde acá hasta acá, ¿verdad? Y esto vale 90 grados, es decir, como voy en ese sentido, me voy a pi sobre 2, positivo, pero después voy a continuar desde acá hasta acá, que me va a ir entonces desde menos pi, perdón, hasta menos pi sobre 2. Entonces, si yo voy a hacer el gráfico de todo esto, para que me grafique y me haga este circulito, ¿verdad? Entonces yo voy a partir desde este punto, que va a ser desde menos pi sobre 2, y voy a girar completamente hasta acá, que va a ser pi sobre 2. ¿Entendió? Entonces ese es el dominio de pi, porque abarca toda esa área que está ahí. No es que va desde 0 hasta pi, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi medición yo tomo justamente con respecto al eje x. Entonces, ahí está mi dominio, ¿verdad? Y ya puedo calcular mi volumen, que sería lo que les dije, ¿verdad? El volumen en coordenadas polares sería la función, pero en función de r de tita, que sería esto que está acá, sería el techo, ¿verdad? El techo es lo que tengo que incluir acá. Mi techo sería esto que está acá. Lo mismo que habíamos hecho anteriormente en coordenadas cartesianas. Por r de tita, esta r que aparece acá aparece siempre y es del desarrollo teórico, ¿verdad? La deducción de la fórmula. Entonces, como integro primero con respecto a r, calculé que mi dominio sea función de tita y posteriormente ya tita va en función numérica, ¿verdad? De menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Integro esto, este sería mi techo, ¿verdad? 4 menos r cuadrado es mi z, y este que está acá, r de r de tita, sería mi diferencial área de mi región que está acá, ¿verdad? Entonces esto ya integro una integración muy fácil, muy sencilla, no es nada complicada, es la integración de un polinomio. Eso me da una función trigonométrica que también no es muy complicado, es la integral de coseno nada más. Esa integración aplico en el dominio, menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2, y me da 5 pi sobre 2 unidades al cubo, unidades de volumen. Por último, vamos a hacer otro ejercicio que es de área, en este caso, en el anterior era volumen, ahora es área con integral de doble, que me pide que encuentre el área encerrada por el círculo r igual a 3 coseno de tita. Acá ya no me está mandando el círculo en coordenadas cartesianas, me da directamente en coordenadas polares. Entonces acá ya, no, obviamente puedo cambiar otra vez en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pero generalmente la base es la coordenada cartesiana, y si nos vamos a otra coordenada, ya sea polar o cilíndrico o esférico, como va a ver después, es porque son coordenadas que nos van a permitir resolver más fácil el ejercicio. Entonces, si yo ya veo que el ejercicio me está dando en coordenadas polares, por ejemplo, y posiblemente sea porque es la forma más fácil de resolver en este caso. Entonces, el círculo me da r igual a 3 coseno de tita en coordenadas polares, y un cardioide, que es una figura, ¿verdad?, me da también en coordenadas polares r igual a 1 más coseno de tita.
Graficando tengo esto, ¿verdad? El círculo, R igual a 3 coseno de tita. El anterior era R igual a 2 coseno de tita, era, ¿verdad? En el ejemplo anterior. En este caso es 3 coseno de tita, entonces ven que el diámetro va de 0 hasta este valor 3 que está acá. Entonces este es mi círculo y este es mi cardioide, 1 más coseno de tita. Me pide que encuentre el área encerrada por el círculo, entonces toda esta área que está acá. Como X, o el eje R en realidad, el eje rho, es un eje de simetría, yo puedo calcular nada más que con la parte de arriba, ¿verdad? En el ejercicio anterior, por ejemplo, yo podía también calcular con la mitad del círculo, solo que en ese caso yo iba a tener que multiplicar por 2, era un volumen, ¿verdad? Yo tenía que multiplicar por 2 el volumen y mi dominio de pi, de tita, perdón, iba a ir desde 0 hasta... Vamos a ver acá más fácilmente, ¿verdad? Como este es un eje de simetría y como está centrado mi paraboloide, yo podía calcular el volumen de nada más que esta parte, ¿verdad? En este caso, mi radio, mi dominio del radio iba a ir de 0 a 2 coseno de pi, de tita, pero mi dominio de tita iba a ir desde 0 hasta pi sobre 2, pero mi volumen tenía que ser por 2. Esas son cosas que van a utilizar muchísimo ustedes en integrales múltiples principalmente, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos un eje de simetría y por facilidad de cálculo a lo mejor me conviene trabajar nada más con la mitad y ese resultado multiplicar por 2, ¿verdad? Y el resultado siempre tiene que ser el mismo, ¿verdad? Pero eso ya son por practicidad, como le digo, ustedes van a ver cuál va a ser mejor. Entonces, esta es el área que tengo que calcular. Como es simétrica, yo voy a calcular nada más que el área que está acá arriba, pero yo veo que mi R va a ir desde 0 hasta el cardioide, desde 0 hasta el cardioide, desde 0 hasta el cardioide, va a ir subiendo así, pero a partir de acá va a cambiar. Mi R ya va a ir desde 0 hasta el círculo, desde el 0 hasta el círculo, desde el 0 hasta el círculo. Entonces, como tengo un cambio en la región de integración, necesito saber ese punto. Era como el ejercicio que hicimos, que calculamos el punto A y el punto B, ¿verdad? En ejercicios anteriores. En este caso tengo que saber este punto porque es el punto donde cambia mi R. Y como yo conozco este punto, yo tengo solamente la variable R y la variable tita. Entonces yo lo que quiero saber es, ¿para qué apertura de tita? ¿Para qué apertura de tita? Yo tengo mi cambio de región, ¿verdad? Entonces, este tita que está acá, lo que yo quiero saber. ¿Y cómo hago eso? Como hacía como cualquier recta, ahora yo quería saber dónde se intersectan en X dos rectas, ¿verdad? Yo tenía esta recta, yo quería saber en X. Entonces, nada más que igualaba los valores para saber en X dónde le va cortando esto a mi. Entonces, se intersectan estas dos rectas. Acá lo que tengo que hacer entonces es igualar los radios y eso me va a dar un valor de tita para saber dónde tengo ese punto de variación. Entonces, igualando esto, tengo 0,5 igual a la coseno de tita, entonces yo tengo que tita tiene que ser 60 grados, ¿verdad? Como nuestro dominio ponemos siempre en radiana, entonces representamos siempre el punto de intersección en radiana, sería pi sobre 3. Entonces, mi dominio de tita va a ir cambiando para región 1, desde tita igual a 0 hasta tita igual a pi sobre 3 y después desde tita igual a pi sobre 3 hasta tita igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Multiplicado por 2, obviamente. Entonces, este es mi radio, esta es mi región 1, esta es mi región 2, como dijimos. Mi área va a ser igual al área 1 más el área 2 por 2, porque tenemos la parte de abajo lo mismo. Entonces, 2 por esta expresión, ¿verdad? Como dijimos, este sería mi diferencial área, pero expresado en coordenadas polares, que sería R de tita, en el dominio 1 y en el dominio 2. Al dominio 1, tita va a ir de 0 a pi sobre 3, y R va a ir de 0 hasta el R del cardioide. ¿Está bien? A partir de acá, tengo desde tita igual a pi sobre 3 hasta este punto, que sería pi sobre 2. Pero mi R ya no va hasta el cardioide, sino que va hasta este tramo que sería el tramo de mi círculo. Entonces va a ir de R igual a 0 hasta R igual a 3 coseno de tita, ¿verdad? Que es la coordenada de mi círculo en este caso. Entonces calculamos el área
Dijimos que el área es igual al doble de esa expresión, porque justamente es lo que estamos calculando solamente la parte de arriba. R de R de tita de esta expresión. ¿Está bien? Sería para la región 1 y esta sería para la región 2. Desarrollando esto, ya como habíamos hecho anteriormente, paso a paso, me queda 5 pi sobre 4. Entonces, este sería ya el área de todo lo que está acá. Ahora, puedo agarrar y hacer directamente el área y en la parte final nada más que multiplicar el 2, ¿verdad? Pero este 2 que está acá no nos tenemos que olvidar de multiplicar cuando hacemos esta clase. Vamos a hacer más ejercicio en la siguiente clase donde trabajamos nada más que con la mitad de la región, pero tenemos que acordarnos siempre de multiplicar. También podemos, si tenemos por ahí un eje de simetría en todos los segmentos, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a hacer un ejercicio justamente sobre eso. Yo tengo acá un círculo y un cono, un paraboloide, lo que sea, yo puedo trabajar nada más con esta región. Calculo el volumen generado bajo esta región y multiplico por 4, por ejemplo. Pero eso va a depender mucho de qué tipo de eje de simetría estamos trabajando. Entonces, obviamente acá el eje Y no era un eje de simetría, pero el eje X era un eje de simetría. Entonces, nos aprovechamos, vamos a decir, de la simetría para hacer de manera más práctica. ¿Podríamos ser completo? Podríamos ser completo, solamente que ahí mi tita iba a variar desde menos 60 hasta 60, ¿verdad? Vamos a ser completo. Desde menos 60 hasta 60 vamos a tener de todo esto que está acá. Y desde este que está acá, que es menos pi sobre 2 hasta pi sobre 3, y desde pi sobre 3 hasta pi sobre 2 positivo, y vamos a tener la región de R en el círculo, perdón. Entonces, tiene muchas variaciones. Podemos hacer de manera diferente, el resultado siempre tiene que salir igual, pero la forma en la que nosotros escojamos hacer, sí, puede tener diferencia en el desarrollo, en la longitud del ejercicio. ¿Verdad? Hay ejercicios que se resuelven a lo mejor en una hoja o en media hoja, en media página, y hay otros que se pueden llegar a resolver en 2 páginas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, traducido eso en lo que sería un examen, va a ser muy importante que escojamos la estrategia correcta para poder resolver rápido y bien un problema y poder tener más tiempo para pensar o para resolver los otros problemas que tenemos que hacer. Siempre, desde el punto de vista de la eficiencia, es importante que escojamos un camino más corto para tener el mismo resultado. Entonces, ¿cómo yo voy a poder saber cuál es el más corto? Y nada más que con mucha práctica, resolviendo muchos ejercicios, yo ya voy a poder saber ya por ahí muchas veces a simple vista si me conviene tomar un elemento diferencial horizontal o vertical, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, quiero resolver con coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y tomo un elemento diferencial vertical. Yo veo también que voy a tener una región acá, en este primer tramo de la izquierda, y en el tramo de la derecha voy a tener otra región, ¿verdad? Sin embargo, si hago de esta forma, voy a tener una sola región, ¿verdad? Porque voy a tener en la parte inferior siempre el círculo y en la parte superior siempre el cardioide, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Obviamente acá en este ejercicio es muy fácil de ver porque son figuras muy simples, pero si era como en ese ejercicio donde teníamos que trabajar con diferentes regiones, entonces ahí sí se puede complicar un poco más el análisis. Pero una vez que analizamos bien el ejercicio de manera correcta, el ejercicio, la resolución de la integral no suele ser muy complicado, ¿verdad? No suele ser muy complicado como por ahí lo que veían en el análisis 1, es algo más básico, porque lo que se está buscando en este sentido de un tipo de ejercicio es justamente tratar de que ustedes puedan plantear de manera adecuada, ¿verdad? Hasta le diría que cuando están estudiando, si llegan a plantear bien, ya no hace falta ni que resuelvan la integral, ¿verdad? Solamente que nosotros, obviamente, si tenemos el libro y tenemos que encontrar la respuesta, muchas veces no nos quedamos solamente en el planteamiento, ¿verdad? Necesitamos también siempre llegar al final. Pero como les dije, el planteamiento de los problemas va a ser fundamental en esta parte de la unidad 5. Bueno, entonces en la siguiente... acá Gastón preguntaste algo y no sé si llegaste a hablar y no escuché o no, pero recién leo tu mensaje. No sé a qué problema te estás refiriendo. Se puede dividir en 2 regiones de forma horizontal. No sé a qué te estás refiriendo, pero si nos vamos al... Bueno,
por tierra en pantalla. Si nos vamos al ejemplo justamente que le mostré, creo que este ejemplo responde a tu pregunta posiblemente. No solamente para este caso, sino para cualquier caso. Yo puedo tener diferentes regiones y en cada región yo puedo tener disposiciones diferentes del elemento diferencial. Lo importante acá es que noten que, por ejemplo, vean acá que la integración de la función siempre fue la misma, ¿verdad? La función siempre fue 2x más 5y, porque es el techo, ¿verdad? La parte superior a lo largo del eje Z. Lo que va cambiando es el dominio, pero esto que está acá no es lo mismo que uno de los primeros ejercicios que habíamos visto, que justamente era este, ¿verdad? Acá sí, este de x de y tiene que ser acá sí o sí de x de y, ¿verdad? Porque es la misma función donde yo apliqué nada más que la propiedad de distribución del operador integral. Acá, por ejemplo, esto yo podría distribuir nuevamente, ¿verdad? Integrar primero 2x y después 5y, pero este de y de x ya no podía cambiar. Acá lo que me permite cambiar de y de x a de x de y en un mismo ejercicio es que yo delimité independientemente cada región. Entonces, en este ejemplo que está acá, yo creo que quedó bastante claro la libertad que ustedes tienen de escoger la región de integración, siempre y cuando, por un lado, abarquen completamente todo, que no se olviden de nada, que no se olviden por ahí de este pedacito o de esta parte que está acá abajo. Y que el dominio esté bien tomado, ¿verdad? Que no confunda por ahí una curva o algo así. Obviamente, cuando tenemos más dominios, en este caso tenemos tres, podemos tener cinco, seis, ahí puede ser un poco más confuso tener los dominios. Yo les recomiendo, hablando de resolución de ejercicios, que esto que está acá hagan siempre, ¿verdad? Que si tienen varios dominios, pierdan, entre comillas, ¿verdad? Pierdan su tiempo especificando bien esto que está acá, bien detallado, bien seguro de que los valores que están poniendo acá son los correctos, porque con esto que está acá, ¿verdad? Pongan de 1, de 2, de 3, dependiendo de cuántos dominios estén, cuántas regiones estén utilizando, va a depender que esto que está acá esté bien, ¿verdad? Obviamente después, por algún motivo, se pueden llegar a equivocar acá en una integración o algo así, pero hablándoles desde el punto de vista de cómo se resuelven los exámenes, cómo perdón, se corrigen los exámenes. Si acá en el planteamiento ustedes ya se equivocan, generalmente hay mucho menos consideración que si el planteamiento está muy bien realizado, esta estructura está muy bien planteada, pero por ahí, no sé, por algún motivo quisieron mandar a calculadora un 2 o un 3 y acá le dio 8 o le dio 6,5, ¿verdad? Un error numérico nomás, pero si el planteamiento está correcto, tiene un peso mayor. Por eso justamente yo le digo que, nuevamente, entre comillas, pierdan su tiempo haciendo un buen planteamiento, porque eso es lo que tiene más peso desde el punto de vista de la calificación, y también tiene un mayor valor para ustedes para que puedan cometer o evitar cometer algún error cuando están resolviendo la integral. Porque como le dije, la integral suele ser bastante sencilla. En la mayoría de los casos no necesitamos ni tabla para encontrar el valor de la integral que tenemos que integrar. Son polinomios, son funciones trigonométricas, cosas que manejamos ya bastante bien. Lo complicado o el error que se comete, o vamos a decir, ¿por qué es tan difícil no decidido? ¿Por qué me cuesta pasar? Y es porque el planteamiento está mal, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que practique principalmente el planteamiento inicial, ¿verdad? Todo esto que le mostré acá en este ejercicio, por ejemplo, de cómo voy sacando la región, si voy sacando bien, si considero todo, si quiero trabajar con una mitad nomás. Si esa parte hacen bien, acá me en una sola región, ¿verdad? Pero este, por ejemplo, este que está acá, el procedimiento que está acá sería más o menos como yo les recomiendo trabajar siempre. Escriban el dominio del área 1, escriban el dominio del área 2, piensen si está bien. Esto que está acá también es muy importante para acordarse que tienen que multiplicar por 2, ¿verdad? Y una vez que tengan eso, si por algo motivo, por alguna desgracia, no llegan al resultado final, generalmente tiene una mejor consideración en la corrección del examen. Entonces, obviamente, con eso no le digo que agarren y hagan planteamiento y dejen ya ahí, ¿verdad? Pero va a ser mucho más fácil para ustedes entender y pasar la materia, ¿verdad? Bueno,
La siguiente clase vamos a estar viendo, entonces, como les dije, ya problemas de aplicación un poco más complejos de masa, de momento de inercia, cambio de variables por el jacobiano, el famoso jacobiano, y lo que es integral triple. Yo creo que la clase que viene podemos llegar a liquidar ya lo que es la resolución de ejercicio de esta materia. La siguiente clase es el 3 y tengo entendido que ustedes el 7 tienen su parcial, ¿verdad? Y justamente vamos a llegar bastante bien para la parcial, ¿verdad? Y después nos van a quedar dos clases más si queremos para consultas o resolver algunos ejercicios que no quedaron claros. Bueno, ¿estamos hasta acá?